gustaban los porotos, pero le producían gases. Eso es algo remanido, no es raro que a alguien le pase. Un día conoció a una chica y los dos se enamoraron. Se trataban con respeto tanto que un día se casaron y se prometió a sí mismo no más porotos cocidos para honrar su matrimonio, santo varón y marido. Justo el día que se cumplía un año del casamiento, venía conduciendo el auto cuando tuvo un contratiempo. Llamó a su esposa a su casa para avisar que ese día había tenido un percance que iría a pie y demoraría. Cuando arrancó caminando, vio un carrito de pasada y aquel olor a porotos que hacía tanto no probaba. Se permitió oler primero, cómo negarse a sentir ese montón de recuerdos, y no pudo resistir. Se mandó como tres platos, confiando que en la distancia que aún le faltaban dar, los gases y las fragancias que producen los porotos se iban a disipar. En todo ese trayecto, el que le faltaba andar, así arrancó paso a paso, aliviando aquellos gases, soltándolos uno a uno, rogando que se le pasen. La esposa salió a esperarlo, entre feliz y excitada. Le dijo: para la cena hoy te tengo preparada una agradable sorpresa. Y los ojos le vendó y lo guió hasta la mesa. Y a la mesa lo sentó y le hizo prometer que no espiaría por nada esta adorable mujer hasta que ella le avisara. Él comenzaba a sentir algo de su interior, como que quería salir y que le daba pavor. Justo cuando ella iba a quitarle la venda, sonó el teléfono y dijo: permitime que lo atienda, y salió del comedor. Y él se sintió en soledad y se empezó a despachar a su entera libertad. Se inclinó sobre una pierna y con los ojos vendados soltaba uno tras otro todos los que había guardado. Tanteando pues no veía, manoteó una servilleta y entró a abanicar el aire continuando la opereta. Así en círculo soplaba, pero en el sentido inverso al que giran las agujas del reloj, con gran esfuerzo. Soplaba, se abanicaba y lanzaba manotones, tratando que se disipen las densas emanaciones. Era un diésel arrancando, vibraba como un motor. Temblaba, se sacudía, era un solo temblor. Tras los muros, sordos ruidos. Se empañaban los cristales, se sacudía la vajilla, temblaban los ventanales. Aunque él no podía verlo, las flores se marchitaban y el canario en su jaula estaba mudo, no piaba. Todo esto una oreja puesta en que ella siguiera hablando, que no le fuera a cortar. Y él se seguía despachando. Cuando escuchó que ella se despidió por el tubo, se quedó quieto en la silla con cara de pelotón. Colocó las servilletas sobre las piernas dobladas, puso cara de infeliz y aquí no ha pasado nada. Vino ella, se disculpó por lo que había tardado, le preguntó si había espiado y al obtener la certeza de que él cumplió las promesas y que no había visto nada, quitóles alborozada la venda y dijo: sorpresa, sorpresa, mi amor, sorpresa. Y él se quedó anonadado porque había 12 invitados sentados a esa su mesa para una cena sorpresa que ella le había preparado.